La feria ganadera está ubicada en el kilómetro 5.5 de la vía Durán-Yaguachi. En este recinto se exhiben las innovaciones del sector agropecuario, de la industria lechera y suministros para salud y la alimentación de los animales, así como fertilizantes y maquinaria. El valor de la entrada es de $5 adultos y 3 niños. Conozcamos las presentaciones que tendrán. Son cerca de 40 expositores de ganado con más de 500 ejemplares que van a participar en pista. En lo que es el tema de rodeos, vamos a tener 3 rodeos que arrancan desde el día viernes 9 de octubre, sábado 10 y domingo 11. Bueno, los precios son muy cómodos. Ofrecemos sombrero de toda calidad, incluso monturas, cerraduras, cabeza de caballo, todo en general, accesorio. Mientras que en el Centro de Convenciones de la Urbe Porteña está la Feria de Guayaquil, que tiene 180 stands. Aquí se puede comprar desde una refrigeradora hasta un collar de bisutería. Una vivienda también. Una vivienda, aquí usted puede tener productos para la casa, productos para el cabello, para la belleza. También están 12 huecas con los mejores platos típicos y se recordará parte de las costumbres de los guayaquileños. Porque tendremos el museo itinerante, tendremos verbenas. El precio de las entradas es de $3. Niños hasta 12 años ingresan gratis. Y personas con discapacidad pagan $1.50. El viernes 9 de octubre costará $5 por la presentación de artistas especiales. El horario de atención es desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas. Nicole Khalil, TC Televisión.